El fiscal Rubén Vasconcelos Méndez informó que aún no se tienen datos de las personas que habrían asesinado a los 13 campesinos en la Sierra Sur. Este miércoles fueron sepultadas las víctimas de la emboscada de la tarde de este lunes. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa confirmó que las muertes registradas en Ecatepec fueron producto de un conflicto agrario. Pidió a la Procuraduría Agraria y al Tribunal Agrario resolver el conflicto para evitar más muertes. Un grupo de campesinos mantuvo bloqueada este miércoles la carretera Federal 200 a la altura del crucero de Santa María Huatulco. Impidieron la llegada del turismo para exigir justicia por el asesinato de su líder Abraham Hernández González. La Secretaría de Finanzas Estatal reportó que para pagar la deuda que tiene el Estado se destinan 191 millones de pesos mensuales. Según el informe financiero trimestral de la SEFIN, este monto es mayor al presupuesto asignado a 15 secretarías. Protección Civil Estatal emitió una alerta ante la llegada de la canícula a territorio estatal. Según el reporte meteorológico, subirán las temperaturas y las lluvias disminuirán hasta un 35%, afectando principalmente los campos de cultivo de maíz y frijol. En Huajuapan de León, habitantes y turistas denunciaron cobros excesivos de los taxistas. Están pidiendo a la Secretaría de Vialidad y Transporte operativos para evitar que los choferes sigan subiendo las tarifas durante la Feria Regional de Huajuapan. Este miércoles se puso en operación el programa de seguridad y vigilancia universitaria de la UAFO. El rector Eduardo Bautista informó que recibirán las denuncias por la venta de espacios y difundirán los servicios que ofrece la universidad. Locatarios de los mercados de la capital oaxaqueña denunciaron falta de apoyo de la Secretaría de Turismo. Aseguraron que Juan Carlos Rivera Castellanos se ha negado a promocionar los mercados en esta temporada de Guelaguetza. La Fiscalía General del Estado informó que Diego Frank pasará 5 años y 10 meses preso. El hombre aceptó haber cometido el delito de extorsión telefónica a una familia de San Jacinto Amilpas. Y en la ciudad deportiva, la pedalista Shekina Dehesa Morales, de 9 años de edad, se convirtió en campeona de ciclismo infantil. La oaxaqueña ganó el oro representando a México en la Vuelta Internacional del Valle de Cauca, en Cali, Colombia.